Yo lo divido en dos partes. En una primera parte lo sentía como pánico. Primero es el miedo que había. Segundo, creo que no dan un punto en la cual se ve una esperanza. Y en una segunda parte ya creo que la persona se adaptó, pero también hay cansancio. Mucho cansancio. Sí, yo creo que hay mucho hartazgo, lo llamaría yo entre comillas. Sí, sí, me siento extremadamente cansada. Es el agotamiento psicológico. Todos los días me pregunto dónde está la voluntad, dónde está el ritmo que yo tenía, la rutina que yo tenía. Y el hecho de no saber estar actuando, porque creo que no hay peor sensación que una incertidumbre de decir cuánto más. ¿Un mes, dos meses, un año más? Yo pensé que esto duraba 2-3 semanas. 4. La verdad que 7 meses es una barbaridad. Sí me causaba, por ejemplo, ganas de llorar cuando iba caminando por la peatonal y no había un bar, una persona tomando algo. En el ámbito laboral, también incertidumbre, porque habría que resolver varias situaciones ante una compleja situación de incertidumbre, que no sabíamos ni cuánto duraba, si se volvía a abrir, si se volvía a cerrar. Al principio tenía pánico, como te explicaba. Tenía el pánico de respirar, de salir y respirar. Distancia con todos, incluso con mi mamá en el departamento que vivimos las dos. De no querer salir ni hacer las compras, llamar todo telefónicamente para que lo traigan. Mucho temor. Y después, a medida que iban pasando las semanas, como que iba aflojando un poco. Después empezaron los problemas con la facultad, con no tener una respuesta y eso generar mucha ansiedad en mí. Después empeoraron un poco más porque, bueno, falleció mi abuelo de un tumor repentinamente en plena cuarentena. Creo que nuestro estado de ánimo es un claro ejemplo del dibujo de lo que es la curva, de estamos más abajo, estamos más arriba, ahora estamos de nuevo acá. También nos está llevando a tener un nivel de tolerancia menor. La gente está más agresiva. El tratar día a día con distintos tipos de personas, notas que la gente está un poco más o menos paciencia, llamarle si querés, ¿no es cierto? Me parece que hay mucho miedo y muy pocas respuestas y que no todos tenemos accesibilidad a la información. Y eso me parece muy importante. Me parece que influye un montón en el malestar colectivo. Estamos estresados todos porque se está viviendo el día a día. No podés programar nada ni pensar para mañana. Porque el problema es la incertidumbre. Todo pasa por ahí, vos no sabes cuándo va a terminar. Sí estoy cansada, pero estoy bien. Me siento con ánimo. Bajonea el contexto, bajonea la gente que está alrededor, que no avanza. ¿Y vos notaste en tu entorno algún desgaste, ya sea en tus amigos, en tu familia? Me parece que estamos todos cansados con esta situación, con que también un cansancio colectivo, me parece, al miedo que se está manejando. Y se vio que en todos los ámbitos, lo hablamos con el grupo de mamás del cole, lo hablamos con el grupo laboral, lo hablamos con los vecinos, con amigos, con mis propios hijos en casa. Se habla de eso, del cansancio de esta situación. De las consultas que hemos tenido, prácticamente un 19%, llegando a un 20% en este primer semestre, corresponden a las consultas que se han dado de cuadros de neurosis. Y entre los cuadros de neurosis, el principal motivo de consulta han sido los trastornos de ansiedad, llámese trastornos de estrés agudo, estrés postraumático, los trastornos de adaptación, las crisis de pánico, las crisis de fobia, que esto sí es digno de destacar que ha habido un aumento. Siempre solíamos tener un 15% y en este primer semestre estamos llegando prácticamente al 19,6, 20% de las consultas que tienen que ver con estos trastornos de ansiedad.
debido a lo que tiene que ver principalmente con la preocupación, la manera de enfrentar esta situación, el hecho de las pérdidas, que no únicamente tienen que ver con las pérdidas económicas, las pérdidas materiales, las pérdidas de empleo, las pérdidas académicas en algunos casos, sino también las pérdidas de seres queridos que se han venido acentuando en forma progresiva. Y actualmente estamos trabajando mucho sobre lo que es el sentir. Y en el sentir que estamos trabajando todos los profesionales de salud mental tiene que ver fundamentalmente con lo que es el enojo, ¿no? El enojo en el sentido de que ya es mucho el tiempo, es una situación impredecible. No podemos matemáticamente decir si esto va a durar un mes, dos meses. Y hay como que aprender a convivir con esta situación, generando cada uno las estrategias personales y familiares para poder enfrentar el miedo, enfrentar la angustia, enfrentar la incertidumbre, pero ya no como algo agudo, que así como por ahí era visto en los primeros meses de la pandemia, sino como algo que ya es a largo plazo. Hoy como sociedad nos enfrentamos al desafío de poder deconstruir y apartarnos de ese modelo de sociedad en donde los valores tienen que ver con un sistema capitalista en donde el tener, el individualismo, la imagen y el placer inmediato era lo que rige a esta sociedad. Necesitamos poder ir en una línea de un trabajo conjunto, en donde desarrollamos las actitudes de empatía, de solidaridad y de construcción colectiva. Es esencial poder no ser indolentes y poder trabajar todos en conjunto, como sociedad. Creo que esto es lo que nos toca. No creo que tenemos que llorar sobre la leche derramada, sino que ver de qué manera lo llevamos de la mejor manera posible, porque volver atrás es imposible y saber qué va a pasar mañana tampoco lo sabemos. Yo creo que una de las trampas que podemos tener es querer que sea como era antes. Yo creo que eso cambió. Si queremos y estamos atados a lo que era, creo que vamos a tener una insatisfacción permanente, porque creo que eso no se va a sostener. Decidí no hacer ningún tipo de plan a corto plazo, porque solo creo que es un incremento a la ansiedad. ¿Qué crees que va a pasar? Complicado. Y estamos complicados también porque se dice que el pico todavía no ha llegado y que los casos están aumentando y van a seguir aumentando. ¿Qué genera esa perspectiva de futuro? Hartazgo.